días, amigas y amigos. Gracias por estar en sintonía de su segmento Salud para Todos. Qué bien que nos acompañen esta mañana. El día de hoy hablaremos un tema muy importante y es sobre cómo manejamos el estrés en este tiempo o temporada de COVID-19. Y para hablar sobre este tema, nos acompañará a través de Skype la doctora Yelva Godoy López, quien es psicóloga clínica del Hospital Vivian Pelas. Como usted sabrá, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que es necesario mantener siempre las medidas de la distancia. Así que los médicos del Hospital Vivian Pelas están tomando sus propias medidas porque saben que su salud está en sus manos. Gracias, doctora. Buenos días. Qué bien que nos pueda acompañar de esta manera y brindarnos sus consejos en esta mañana. Hola, buenos días. Buenos días, doctora. Vamos a dar inicio a esta conversación hablando sobre este proceso que para nosotros los nicaragüenses, y me imagino que también alrededor del mundo, es algo nuevo, una pandemia que nos ha puesto emocionalmente a muchos en estrés, nos ha puesto nerviosos y también nos ha puesto un poco preocupados, doctora. ¿De qué manera manejamos esta nueva experiencia de emergencia sanitaria que hasta el momento ya ha cobrado cientos de vidas alrededor del mundo? Efectivamente, de repente nos hemos encontrado frente a una pandemia, es una enfermedad de nueva aparición, de repente ha llegado a nuestras puertas sin previo aviso y de repente nuestra vida se ha visto patas arriba, nuestra vida se ha visto que ha cambiado sustancialmente. Y nosotros, como bien sabemos, ante una situación nueva, ante lo desconocido, nos genera un sentimiento de incertidumbre. Y esa incertidumbre se traduce en miedo. Todos y todas tenemos miedo. Escuchamos la palabra coronavirus y por dentro todo nuestro sistema nervioso se altera, porque es una situación totalmente nueva. ¿Por qué? Porque nos sentimos amenazados sobre nuestra salud, sobre la integridad de nuestra salud, nuestra y de nuestros seres queridos. Los que tienen hijos piensan en sus hijos, los que tenemos padres mayores, adultos mayores, pensamos en nuestros adultos mayores, o los que tenemos que ir a trabajar, o nuestras parejas que tienen que ir a trabajar fuera, también pensamos en nuestras parejas. Nos sentimos amenazados ante esta situación de pandemia. Doctora, algo también que ha surgido dentro de este contexto de pandemia y de emergencia sanitaria es la ansiedad. Constantemente hay gente ansiosa en la calle, en el hogar. Cuando venimos y terminamos el trabajo, llegamos a la casa, llegamos muy ansiosos porque no sabemos quién podría ser la próxima persona o no sabemos incluso si la enfermedad podría tocar a nuestra puerta. ¿Cómo manejamos, doctora, la ansiedad en un momento como el que estamos viviendo? Necesariamente esta pandemia va a desarrollar o ya está desarrollando una cantidad de patologías. Imagínate personas que ya tenían ansiedad previa o tenían alguna obsesión previa o algún trastorno previo, esta situación va a ser un desencadenante mayor. Y para los que no han tenido un problema de ansiedad, es posible que esta situación de falta de control genere problemas de ansiedad. Entonces es muy importante, número uno, controlar los pensamientos irracionales. ¿Por qué? Porque estos pensamientos tienen unos matices muy dramáticos, muy exagerados, y es importante que ustedes piensen que esta situación nos puede llevar automáticamente a sentirnos con un nivel altísimo de ansiedad, ¿verdad? Nuestro cuerpo tiene la sensación de peligro y produce esa adrenalina, esa dopamina, que nos está poniendo en alerta constantemente. Entonces, ese nivel de ansiedad es importante que lo reconozcamos dentro. ¿Cómo me encuentro? Y yo le digo a la población que tome conciencia de sus pensamientos. ¿Me va a dar a mí? ¿Estoy angustiado? ¿Seguro que si me subo en el bus, el que está al lado lo vi que se tocó la nariz? ¿El otro estornudó y ya seguro que tiene coronavirus? Entonces, hay una cantidad de pensamientos irracionales que son automáticos, ni siquiera llegamos a pensarlos, a razonarlos, porque son automáticos y muchos de ellos son infundados. También tenemos
algunas ideas irracionales que tienen que ver con dos posiciones. Uno, o sobrevalorar la situación y aquí nos vamos a morir todo, esto va a entrar como ha pasado en Asia, como ha pasado en España y aquí no va a quedar nadie vivo, exagerando, ¿verdad? Uh-huh. O no, aquí no nos va a pasar, y utilizando a lo mejor nuestras creencias religiosas, que son válidas también como una estrategia de afrontamiento, pero pensando en que Dios nos va a proteger y que aquí la Virgen y los santos y Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar si nosotros ponemos los medios para protegernos y usar los protocolos que está diciendo la Organización Mundial de la Salud, que ya eso estamos, no vamos a estar cansados de repetirlo. Uh-huh. Es muy importante el lavado correcto de manos, el usar agua y jabón, usar el alcohol gel de más de 60 grados, es importante cambiarnos de ropa, si tenemos resfriado, usar tapabocas. Es decir, hay una serie de tips que tenemos que utilizar en este momento, evitando también el contagio, ¿verdad? Que eso es una realidad. Ni infravalorar la realidad, uh-huh, diciendo que aquí no nos va a pasar nada, porque no es verdad, porque la situación global nos está dando una información objetiva, claro, y ya tenemos casos en nuestro país contrastados. Entonces, es importante que la población general ponga los medios de protocolo, evitar y asistir al lugar donde hay aglomeraciones de gente, y etcétera, que ya lo sabemos. Por lo tanto, es muy importante gestionar las emociones negativas en este momento. No solamente el cuidado físico, que es importantísimo, pero el cuidado de nuestra salud mental, tenemos que cuidarla. Hay una parte de una reacción negativa que es normal. Es decir, ante una situación desconocida que tiene que ver contra nuestra salud, es normal que sintamos angustia. ¿Qué pasa? Dígame. Sí, doctora, vamos a hacer una breve pausa comercial, pero al volver vamos a continuar con este tema y quiero que si los amigos en casa tienen alguna pregunta respecto a lo que estamos conversando el día de hoy, si también sienten que están en este estado de estrés y de ansiedad, puedan hacerle las preguntas correspondientes, ¿le parece? Por supuesto, encantada. Claro. Para eso estamos. Están apareciendo los números en pantalla, amigas y amigos televidentes. Anótenlo en este momento y cuando nosotros regresemos de la pausa, nuevamente aparecerán para que usted haga sus preguntas. No importa que la doctora esté vía Skype, ella está lista para responder a todas sus consultas. Ya volvemos con más, no se vaya.